aplicamos y hacemos masajes suaves durante 5 minutos y luego los retiramos con abundante agua. Vamos a hacer un jugo que nos va a dar fuerza, nos va a poner increíblemente poderoso, pero lo más importante no es eso. Lo más importante aquí es que tú vas a rejuvenecer tu próstata, así como lo escuchas. Se acabaron esos momentos incómodos de que no levantas, de que uy, pero me duele, no puedo. Ahorita ya verás. Con fresas, zarzamoras, un trocito, nada más un cuarto de un pimiento morrón, ya sea rojo o puede ser naranja. Leche de coco. Entonces vamos a agregar unas 4 zarzamoras, más que suficiente. Esto lo vamos a cortar en trocitos, si está bien, solo con un poco así, es más que suficiente, no tienes que agregarle más. Si te gusta el sabor, puedes agregarle un poquito más. Y ya verás que en poco tiempo recuperarás la fuerza de tu niño si te tomas uno al día durante 3 semanas. Limpiarás completamente todo tu sistema y tendrás una próstata nueva. Bien, agregamos una fresa más. Listo. Y nuestra leche de coco. Vamos a revolver un poco porque recuerden que no es una leche como tal, entonces movemos. Te invito no solamente que veas el video, porque lo que estamos buscando al final es que lo pruebes y que obtengas los beneficios que estás buscando. Dale la oportunidad y toma uno al día y ya verás cómo empezará a cambiar tu poder y rejuvenecerás tu próstata. Salud, que lo disfrutes y espero que lo pongas en práctica. Estás ahí del otro lado, sí, a ti mismo te hablo. Que sientes impotencia, que tienes eyaculación precoz, que no sientes esa energía y ese vigor, ese power.
como arte de magia, van a desaparecer todos tus problemas con este licuado, con que lo tomes dos veces al día. Así como lo oyes, lo puedes tomar en la mañana y en la tarde, pero debes de ser constante. Así es, vas a usar arándanos deshidratados, cacahuates frescos, leche de coco, zarzamora y frambuesa. Así es, vas a volver a ser o vas a ser más de lo que fuiste alguna vez. Así es, inmediatamente lo tomes, vas a sentir ese poder, esa energía que va a correr por tus huesos. Entonces, vamos a agregar un poquito, así estaría más que genial, de arándanos. Unos cacahuates. Unas dos, tres, ¿por qué no tres? Zarzamoras. Y dos frambuesas. Este es el secreto mejor guardado. Power, vamos, ánimo. Te lo digo, tú que estás ahí, levántate de ahí, dale el beneficio de la duda y haz esto. Y ya verás cómo tu vida sexual va a empezar a cambiar. Ya, así, de rápido va a cambiar. Vamos, levántate, ánimo, empieza a cambiar tu vida sexual ya, en este momento. Si te gustó el video, si te gustó el licuado o el jugo, o lo que te estamos ofreciendo, el contenido de tu canal de YouTube, no dudes en activar la campanita y darle like a tu video para que tengas videos geniales como este y muchos más para tu beneficio sexual aquí en tu canal de YouTube. Salud. Espero que lo disfruten y que te sea de mucho beneficio y que lo pongas a prueba. Hasta la próxima. Comunidad de Sabia Salud. El día de hoy le traigo una receta muy especial. Una receta estupenda para aumentar el tamaño y para engrosarlo. Tenerlo del tamaño que tú quieres, del tamaño que siempre soñaste. Mientras más lo tomas, más te crece. Les voy a pedir un favor a los nuevos espectadores. No a mis suscriptores, porque los conozco y sé que son personas de bien. Las personas nuevas que ven el video, si no les gusta la receta, si no les interesa, si no les interesa el video, por favor abandónenlo. Y no dejen un comentario obsceno y de baja clase. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Para la receta de hoy, utilizaremos simplemente el jugo de medio limón. Utilizaremos el jugo de medio limón. Me adelanté y corté el limón. ¿Qué vamos a hacer con el jugo del medio limón? Lo vamos rapidito a exprimir directamente en nuestro vaso de licuador para no demorar mucho tiempo. Exprimimos nuestro medio limón y vamos a hacer lo siguiente. Retiramos esto, colocamos nuestro medio limón aquí y hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar para la receta de hoy también aproximadamente 2 uvas pasas. Utilizaremos 2 uvas pasas. Ponemos aquí también y continuamos con nuestra receta. Utilizaremos también, miren qué hermosas, qué fresca está, una banana, un plátano. En mi país, la banana la conocen como guineo. Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios, ¿cómo le llaman a este fruto en tu país? Reitero, en mi país a esto le llaman guineo.
No plátano ni banana. El plátano lo conocemos como otra cosa. Separo. Todos saben hacer esto. Y hacemos lo siguiente. Vamos a cortar en rodajas nuestro plátano, nuestra banana, nuestro guineo en nuestro vaso. ¿Qué haremos con esto? Bueno, a esto le vamos a agregar un trozo o medio trozo de piña. Esta piña se ve así porque sufrió al parecer un golpe, pero esto no quiere dejar dicho que está mala nuestra piña. Vamos a extirparle los ojitos a nuestra piña. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que sepan por qué razón le extirpamos los ojitos a nuestra piña. Extirpamos los ojitos de nuestra piña de esta manera. Wow, vamos a dejar la piña sin ojo. Las vamos a dejar ciega, pero creo que ya no necesitan esos ojos, ni nosotros tampoco, por eso lo vamos a separar. Separamos los ojos de la piña y hacemos esto. Les recomiendo que sea una piña dulce. Con una piña agria no es muy buena esta receta. Ahora, si usted es diabético, les recomiendo una piña agria para que la glucosa no le aumente. Bueno, hacemos esto. Separamos. Y vamos a colocarle a esto aproximadamente un cuarto de litro de agua, preferiblemente fría. Sí, un cuarto de litro de agua fría. Y le colocamos un poquito de miel al gusto. No me gusta muy dulce, puesto que la piña está dulce, no está agria, la piña no está agria. Y el guineo, plátano o banana también es dulce. Así es como queda nuestro producto. Y vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a licuar. Ahora licuamos. Así es como queda nuestro batido, nuestro jugo, para aumentar el poder, para aumentar la resistencia. Servimos nuestro jugo y así es como queda nuestro delicioso jugo. Les recomiendo que utilicen, que preparen simplemente la cantidad que se van a beber. Esta me dio un vaso y medio, un vaso y medio me voy a tomar. Este es un sabor único, exquisito, delicioso. Es muy sabrosa y refrescante. Si no tienen agua fría, les recomiendo unos granitos de hielo. Me lo van a agradecer. Utilicen esta receta 3 veces al día y aproximadamente por 7-8 semanas. Desde la primera copa van a ver los resultados. Se los recomiendo. Recuerden que estas son recetas de sabia salud. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues para nosotros regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video. Hoy haremos un licuado totalmente revitalizador, que constará de grenetina, que no es más que el colágeno que tienen nuestros huesos o nervios para
poder mantener la flexibilidad. Uvas pasas, leche de almendra, fresas naturales y miel de agave. Todos los ingredientes los vamos a poner acá juntos para que con esto podamos recuperar la fuerza y la vitalidad. Entonces, agregamos directamente y luego agregamos nuestra crema. Agregamos aproximadamente la mitad de esto, que sería un cuarto de taza de miel de agave, porque no queremos que quede tan dulce. Entonces, vamos a proceder a licuarlo para que tengamos nuestro licuado que tomaremos todas las mañanas religiosamente. Antes de continuar, déjame preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Si no lo has hecho, suscríbete y dale like a este video para que puedas tener este video y muchos más. Una vez hayamos licuado, servimos en nuestro vaso, no lo colamos y lo tomamos directamente sin colar, porque no queremos perder nada de los nutrientes que nos va a aportar nuestro vaso de licuado. Recuerden que es muy importante agregar la grenetina. No se olviden, y se los recomiendo mucho, espero que les guste y que dé el resultado que están buscando. Puedan revitalizarse. Saludos.